Rayita Yorker, señor, que lamentablemente creo que no va a quedar con deseo de volverse a montar en un Civic tipo R. Y aquí está el responsable. Buenas tardes, Chando. ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien. Mucho gusto. Bueno. Este señor que tenemos aquí es el ganador del Roll Race. Y creo que hace falta muy poco que explicar cuando se trata de números. ¿Cuál fue tu récord en el último Roll Race? Nuestro número personal fue de 131.83 millas, superando nuestro anterior récord, que era de 127. ¡Wow! ¿Con quién fue la última carrera de ustedes? ¿A quién ustedes le ganaron en la última? La final fue contra un BMW M5. Padre amado. Con todos los hierros. Echa para acá, ven, que yo creo que tú me expliques esta bestia que tenemos aquí atrás, que se llama el Samurai. Ya. Cuéntanos de tu auto, prestaciones, modificaciones. ¿Por qué tú decidiste que te gustaba una tipo R? Sabemos que tú vienes de la misma línea de Civic, pero ¿qué te hizo a ti específicamente comprar este auto? Me comentaste que lo compraste nuevo, 0 kilómetros. Sí, sí, lo compré nuevo. ¿Qué te digo? Yo tenía anteriormente un Honda Civic, el cual transformé. Ok. No venía con motor turbo y decidí transformarlo a turbo. ¿Qué pasa? En el proceso me di cuenta que no es lo mismo hacer un vehículo que no viene para correr, okay, a comprar un vehículo que sí viene para correr. Y dije desde aquel proyecto, llamado el Sensei, ya duré 9 años con él, okay, que mi próximo vehículo iba a ser un vehículo que realmente venga para correr y yo poder modificarlo para que tenga mejores prestaciones. ¿Qué fue lo primero que te llegó a la mente cuando se trata de modificaciones? Compraste el carro, lo llevaste a la casa, lo probaste, dijiste, esto está bueno. Ah, lo ¿qué fue lo primero? Lo aro, había que cambiarlo, le pusimos una chapaletica que ya no tiene en el nuevo C2. Estos son los Ray 57DR, sí, que sí, nos comentaste, que eso costó una moña, pero no vamos a hablar de dinero en esta parte. Exacto, exacto. Tenemos la Toyo Proxxas de aquí, la goma. ¡Uf! Hay, una bestialidad. Hay cositas. ¿Cuál fue el primer tiempo que hizo el auto cuando lo llevaste a probar por primera vez? Dijiste, bueno, ¿llenó tus expectativas la primera prueba que tuviste con el carro? Desde siempre. El carro siempre se ha portado súper bien. El único evento en el que tuvimos un poquito de fallo fue en la media milla. Okay. Todos los vehículos se dañan. Pero gracias a Dios volvimos con más fuerza y... ¿Te llevaste el título ahora? Y nada, callado, hicimos el trabajo y así vamos a seguir porque realmente dio resultados. ¡Wacha, Samurai! Ya. Desde tu punto de vista y expectativa para un futuro, ¿cuál tú consideras que es tu mayor logro cuando se trata del carro? Ganaste la media milla. Supimos que tuviste problemas en otros eventos, mejor dicho, el Dominican Roll Race. Ganamos el Roll Race. Ahora, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Dónde están los ojos de Chando ahora mismo? Mi próxima meta es ir una noche a un privado de dragueo, okay, y ver qué puedo hacer en el vehículo, porque realmente fue interesante también coronarnos como la tipo R más rápida del país. ¿En cuarto de milla? Sí, exacto. Creo que tiene los recursos para, okay, poder hacer un buen tiempo, pero... ¿Y cuál es el tiempo de la más rápida actualmente? ¿Tú te lo sabes? El tiempo de la más rápida es de 11.51. Ok. ¿Alcanzable para ti? Sí, sí, son alcanzables. Realmente tuve una carrera contra ese vehículo en, okay, en el Roll Race y íbamos muy a la par. Creo que puedo estar varias décimas más bajito, pero hay que ver, porque todo es en la pista que se sabe. De boca todo corren, pero en, sí, la pista que se sabe todo. ¿Qué tú consideras que es la cosa que más te gusta del carro? Yo te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué? El culo. ¿Te gusta la carga del carro? El culo, manín. Yo creo que tiene sus razones, ¿verdad? El FK8, culo. ¡Qué belleza! Culo, coño. Cuando se trata, por ejemplo, yo sé de números, no siempre es saludable declarar lo que uno tiene debajo del capot. Sí. Pero ¿qué tú podrías decirnos que tú consideras que tú puedes compartir con la gente? Que es una modificación básica, por ejemplo. ¿Le puedo abrir el capot? Claro que vamos, sí, arriba, vamos para allá. Chévere, ¿qué modificación para ti es la más importante de motor? Una de las modificaciones más importantes es la nueva turbina PRL-P700. ¿A cuántas libras de boost tú andas y se puede decir eso? Andamos a 29 libras. ¿Se oyeron, señores? Una cochita, 29 libras. Los caballos, ustedes saben que eso no se puede declarar. Secreto de guerra. Van a ir los 600 y algo. Solamente eso hay que hablar. Eso se puede decir. Ustedes van a ver un videito que se filmó con Joker y una reacción. Y la verdad, creo que no es apto para cardíaco. ¡Bueno, bello! Algo que me sorprendió mucho, la frenada. Ah, sí, eso sí. Yo me preocupo mucho por lo que es
por cada modificación que yo le hago a mi motor, yo... Mejorar la frenada. Yo le hago algo siempre a los frenos. Esta vez estamos probando las pastillas de freno Project MU, que son japonesas, son las que usan en los vehículos de Time Attack, Drift. Son una de las zapatillas más famosas allá en Japón. Y tú sabes que en Japón está la cuna de todo lo que es la velocidad. Claro que sí. Y los vehículos JDM. La cultura JDM. Ya tú sabes. Si ahora mismo tú tuvieras que cambiar tu carro, ¿qué carro tú consideras que sería tu favorito? Está difícil la pregunta, pero ¿cuál sería? No, la gente lo sabe. ¿Cuál es? Yo no sé, dime tú. La NSX nueva, la híbrida. Ya yo no quiero la vieja. Pero Chandobe, por Dios, no, ¿cuáles son esos gustos? No, no, la NSX nueva. NSX nueva. Después que demos el primer Picasso allí, nos vamos para allá. Ok. O sea que el plan está allá. Así es. Cuando se trata de potencia, tú estás definitivamente... Señores, miren, a Chandobe lo conoce todo el mundo. Tú estás en un lugar bastante... Vamos a decir, bastante cómodo. En la cantidad de caballos que tú tienes, modificaciones. ¿Tú tienes aspiraciones de subir más el power? Por ahora me siento bien, porque imagínate, nosotros tuvimos un fin de semana bien caluroso. Sí. El tiempo estuvo un poquito complicado allá en pista, pero de las 7 carreras en las que competimos, ganamos las 7 carreras, llegamos a la final, ganamos. Y mira el vehículo aquí. O sea, te fuiste invicto y con el carro bueno, viniste para tu casa. Yo fui al taller a saludar, ya tú puedes saber. Padre de Dios. O sea, que ese no es como la mayoría de vehículos modificados, especialmente Honda, que después de un evento hay que llevarlo a bajar el motor. Espérate, que no. Aquí, gracias a Dios, estamos completos. Gracias, papá Dios. Bueno, pues chévere. Vamos por aquí atrás, Benchándome, que te quiero preguntar unas cuantas cositas del interior. Que no te puedo dejar ahí sin eso. Vemos que tú tienes un interior espectacular, muchísimo carbon fiber. Cuéntame de la transmisión, yo veo que tú tienes un short shifter acá. Bueno, tenemos el short shifter, lo tenemos marca Aquity, porque las palancas de fábrica Honda mayormente tienen mucha vibración en altas revoluciones. Ya. Okay. Y eso puede producir que tú falles un cambio por otro. Es más viable cambiar la palanca por una palanca de carrera a tener que cambiar la transmisión, ¿me entiendes? Ya entiendo. Porque sale muy, muy carito los jueguitos ahí adentro. Pero es interesante que tu carro tiene el interior completo. Así. Y tiene tan buen tiempo. O sea, siempre, casi siempre la gente opta por minimizar el peso desde el carro. Eso. ¿Por qué tu línea sigue siendo stock? Que el carro se vea nuevo. Eso está súper interesante. No, lo que pasa es que realmente este es un vehículo de todo uso, ¿sabes? Porque es un vehículo de diario, como dice. Ese vehículo, yo estaba en competencia el domingo y el lunes yo estaba en la iglesia, ¿me entiendes? Y así, wow. Así sucesivamente. Señores, esto realmente es increíble. Chandobe, yo creo que casi todo está dicho. ¿Qué tú le quieres decir a los fiebruces Honda, a la comunidad biker, a los que les gustan los Honda? Tú sabes que yo entiendo que ya tú eres una leyenda viva, muchos logros, mucho esfuerzo. Así es. Aquí no hay cuna de oro, aquí lo que hay es mucho trabajo. Así mismo. Desde mucho abajo. Me levanté a las 5 de la mañana y le quedé bien a la gente. Desde abajo, exacto. Eso es lo primordial, señores. Sean siempre gente de responsabilidad. El responsable llega. Tal vez llega un poquito más lento que el charlatán, porque el charlatán llega, pero cae rápido. Exactamente. Mantenerse es lo complicado, ¿no? Mantenerse la vuelta. Y siempre sea cortés, señores, porque la cortesía prevalece siempre. Sí. La última pregunta, Chando. ¿Qué va a suceder en el momento en el que tú digas, me voy a retirar de los carros? Eso, ¿tú crees que llegue ese momento? ¿Tú te ves fuera del mundo de los carros? 1, 2, 3 años tal vez para uno poder... ¿Descansar un poquito? No, para uno amasar el negocio, porque es que después venimos ya... ¿Para crecer? Claro. Estos jueguitos no es que yo me levanté y yo voy a comprar. Esto hay que trabajar para eso mucho. Hay que pensar primero en el negocio y luego... En vehículo, porque me imaginas. Sacándole ninguna cuenta se hace rico, ¿verdad? Exacto, así mismo. Chando, muchísimas gracias por tu tiempo. Señores, leyenda viva, legendario, el samurái. Y ya ustedes saben. What? Chando Design está aquí, señores. Nos vemos. Comunidad Dominican Biker. Like y compartir.